sería por más de 30 años. I just broke down and started crying. Yo comencé a llorar cuando el juez me dijo que finalmente todo había terminado. Yo sabía que este día iba a llegar, pero nunca imaginé que fuera a tardar tanto. Rodríguez fue condenado a 25 años en prisión por un asesinato registrado en el 1991 y que asegura no cometió. El caso fue investigado por el ex detective de la policía de Chicago, Reinaldo Guevara, a quien se le vincula con decenas de casos supuestamente prefabricados que involucran confesiones falsas por medio de manipulación e intimidación a los testigos. There are dozens of men who are still... Hay docenas de hombres que todavía están luchando para probar su inocencia. Han estado insistiendo en su inocencia durante décadas, basados en la mala conducta del ex detective Guevara. Ya estamos agradecidos por la decisión de la oficina del procurador estatal en este caso, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Rodríguez lleva 14 años libre, pero aún así nunca dejó de luchar para limpiar su nombre. Hoy celebró esta victoria rodeado de su familia. Estamos felices de que el caso fue desestimado. A Rodríguez también lo acompañaban familias que también esperan con ansias poder demostrar la inocencia de sus seres queridos. Entre estos, Esther Hernández, quien asegura que sus dos hijos también son víctimas de Guevara, están en prisión hace más de 20 años. Yo me estoy viajando, no sé cuánto tiempo llevo a estar aquí. Yo le pido a Diosito que me continúe teniendo con buena salud para que yo pueda estar aquí cuando mis hijos salgan, para poder darle esa victoria. Nos comunicamos con la oficina del procurador estatal del condado de Cook y en un comunicado nos dijeron: investigación de los casos de Guevara por parte de nuestra unidad de integridad de convicciones continuamente.